seguimiento que brindan, los requisitos que deben cumplir para operar, asegurar que el personal designado cumpla con un perfil adecuado para el cuidado de las y los niños. Así pues, siguiendo con este orden de ideas, surgió en nuestro estado la necesidad de legislar en torno a los centros de cuidado infantil que emerge de la coordinación que se debe tener en las instituciones encargadas de ejecutar actividades encauzadas al cuidado de las y los niños y por ende encomendadas al pleno desarrollo integral de la niñez, creando entonces la Ley de Centros de Cuidado Infantil para el Estado de Chihuahua, la cual fue expedida el 30 de julio del año 2018. La Ley de Centros de Cuidado Infantil para el Estado de Chihuahua tiene por objeto regular la prestación de los servicios en materia de cuidados infantiles, a fin de garantizar a niñas y niños al acceso a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidez, calidad, seguridad y protección adecuadas, así como promover el ejercicio de sus derechos. Con la ley se crea un Consejo Estatal de Prestación de Servicios en materia de cuidados infantiles, conformado por la Secretaría de Desarrollo Social, General de Gobierno, Salud, Educación y Deporte, del Trabajo y Previsión Social, Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal para Pueblos Indígenas, así como el DIF Estatal, y que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la citada ley, es una instancia normativa de consulta y coordinación de acciones entre los tres órganos de gobierno, así como con los sectores social y privado, que tiene por objeto diseñar y subvertir y ejecutar la política pública que permita garantizar los derechos de niñas y niños en los centros de atención. Además, estableció que cada ayuntamiento deberá constituirse un consejo municipal que se integrará de manera análoga a la conformación del consejo estatal. Ahora bien, el artículo 58 de la citada ley en cuanto al tema de atribuciones del consejo estatal menciona lo siguiente. Artículo 58. El consejo estatal tendrá las siguientes atribuciones. Primero, formular y conducir la política estatal en materia de prestación de servicios de cuidados infantiles que permita la conjunción de esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno y de los sectores público, social y privado en el mejoramiento de dichos servicios. Segundo, diseñar e instrumentar modelos de intervención en los que el sector social pueda articular sus recursos humanos, materiales y operativos para la atención y prevención de las problemáticas que enfrenta la niñez en el Estado y que limitan su desarrollo integral.